Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Martín y hoy estoy aquí para traeros el gameplay comentado de Pro Evolution Soccer 2017, la nueva propuesta de Konami para la nueva campaña de fútbol que todos estamos deseando ya que comience y que hemos podido probar en un par de ocasiones, la primera en las propias oficinas de Konami, las que tiene aquí en Madrid, y luego, un poquito más tarde, hace escasos días, también nos invitaron a asistir a la presentación oficial del título que tuvo lugar en el estadio Camp Nou del Fútbol Club Barcelona y que estuvimos allí, pues eso, jugando un poquito y pudimos hacernos algunas fotos con alguna estrella invitada como Rivaldo y demás que estaban por allí. Pero bueno, lo importante es lo primero, hablar de la gran innovación que tiene o que va a traer consigo esta nueva edición de Pro Evolution Soccer y bueno, es lo que estáis viendo, ¿no? Porque estoy comenzando pues con el himno y la presentación del Barcelona y demás, pues porque Konami ha llegado a un acuerdo, como todos bien sabéis, con el Fútbol Club Barcelona, acuerdo por el que durante 3 años van a poder, la compañía nipona va a poder exprimir todo lo que tiene que ver con el club catalán y que afectará a toda la saga. Es decir, que si Konami, por ejemplo, se anima a desarrollar un título de Pro Evolution Soccer para teléfonos móviles, podrá utilizar en un principio, o al menos hasta lo que nosotros sabemos, todo lo que tiene que ver con la parafernalia o con la licencia del club catalán. Y una vez explicado esto, ¿cómo se reflejará en el juego? Pues de diversas maneras, ¿no? Konami, para empezar, introducirá el Camp Nou en exclusiva en este título, es decir, que aparecerá el Camp Nou en el FIFA 17, pues va a ser que no. Por el acuerdo al que han llegado, el Camp Nou aparecerá en exclusiva y además damos fe de que, bueno, como habéis podido ver vosotros también en la secuencia introductoria y en este partido que se está disputando en el Camp Nou entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, la verdad es que el aspecto que el modelado que tiene está, pues eso, repleto de detalle, ¿no? Desde los graderíos al estado del terreno del césped, a la apariencia de las vallas publicitarias, en fin, todo va a estar bastante cuidado. Eso por un lado, más cosas. También van a aprovechar para introducir a jugadores legendarios del club, como cuáles, pues desde Puyol, Xavi, Ronaldo, Rivaldo, perdón, Ronaldinho y demás, ¿no? Es decir, jugadores muy queridos por los aficionados culé y que van a estar presentes como jugadores legendarios. Más cositas, pues eso, el himno del club, las equipaciones clásicas y demás también serán introducidas. Es decir, lo que va a pretender Konami es que los aficionados del Fútbol Club Barcelona se sientan muy identificados con esta nueva entrega de Pro Evolution Soccer. Una vez explicado todo esto que tiene que ver con el acuerdo al que han llegado tanto Konami como el Fútbol Club Barcelona, dejándolo ya un poquito al margen, ¿qué sensaciones nos ha dejado el título después de haberlo probado? Pues para empezar, lo que más nos ha llamado la atención en cuanto a novedades puramente jugables se refiere, es decir, todo lo que tiene que ver con el manejo, el sistema de juego y demás, es la física de la pelota. De esta forma, al menos a mí me ha dado la sensación de que en este caso, en esta ocasión, la pelota va a desplazarse de manera más suelta, ¿no? A mí me ha dado la sensación de que cuando los jugadores, como estáis pudiendo ver y demás, cuando regatean, cuando efectúan pases, la pelota va muy suelta. Además se nota mucho el tema de los efectos, no sé, su comportamiento me ha parecido un poquito más realista que lo disfrutado en la pasada edición, lo cual en este sentido ya, al menos yo creo que evolucionó bastante, es uno de los aspectos que más se dejaron notar, ¿no? La evolución en Pro Evolution 2016 y que en este caso yo creo que va a dar un pasito hacia adelante y se va a mostrar, el balón se va a comportar de manera más realista, eso por una parte. Luego, todo lo que tiene que ver con el sistema de control reality que lo estáis viendo ahí en las vallas publicitarias ficticias ahí que estáis viendo ahora mismo, pues si yo he de decir que no me ha parecido muy distinto el manejo que va a ser integrado en Pro Evolution Soccer 17 de lo que disfrutamos en la pasada entrega. Es cierto que van a añadirse
pues lo de siempre, ¿no? Es decir, nuevos regates, nuevas animaciones, celebraciones de nuevo cuño y demás. Pero lo que tiene que ver con el manejo en sí, apenas va a evolucionar. Lo cual, bueno, también tiene bastante sentido, dado los buenos resultados que mostró el título en la pasada edición. Y vaya golazo acaba de meter Luis Suárez, hablando de todo un poco. ¿Y qué ocurre con la inteligencia artificial de los jugadores? Pues que al menos durante las pachangas que pude disputar, he de confesar que solo cantó Oblak en una ocasión, el guardameta del Atlético de Madrid. Una de las críticas que, bueno, recibió Pro Evolution Soccer 2016, pero que suele afectar ya no solo a los juegos de fútbol, a Pro Evolution Soccer, a FIFA y demás, sino a los juegos deportivos en global, tiene que ver, pues eso, con la inteligencia artificial, porque siempre se producen fallos. Pues de los que no sé cuántos partidos disputé en general, vamos, por lo menos entre las dos sesiones, pues 12 partidos pude jugar con los equipos que estaban disponibles, que no eran muchos, por cierto. Y lo cierto es que cantadas, cantadas, solo. Madre mía, lo que está haciendo Neymar ahora. Madre mía, qué golazo acaba de meter. Bueno, lo que os decía, cantadas, cantadas, que esta no se puede considerar una, ahora ha sido un golazo aquí del amigo. Solo realizó una, o efectuó una Oblak, que se le metieron un gol por debajo de las piernas, el típico remate súper flojo y demás, bueno, un ridículo espantoso. Pero por lo demás, tanto jugadores como guardametas he de decir que se comportaron de manera muy, muy eficaz. Así que, bueno, tenemos esperanzas en ese sentido, que esperemos que se vean refrendadas en la versión final. Y para terminar ya con estas impresiones, ¿qué pasa con el apartado gráfico? Pues lo que estáis viendo, ¿no? El Fox Engine, según nos dijeron los desarrolladores, ha sido otra vez optimizado y sobre todo, bueno, como habéis podido ver, los jugadores de Barcelona van a estar, digamos, modelados con mayor detalle, con más mimo que el resto de los futbolistas, por razones evidentes, por el acuerdo del que antes os hablábamos y demás. Pero en general el juego tiene una pinta realmente buena, pero tampoco, como estáis viendo, va a haber unas diferencias brutales. Una saga anual, mismo motor gráfico, pues eso, se van a efectuar ciertas modificaciones, se van a mejorar algunas animaciones y bueno, el juego físico también va a dar un salto adelante, pero poco más. ¿Es algo necesariamente malo? Pues no, es algo a lo que estamos ya habituados. Yo creo que nadie espera que una saga anual, salvo por ejemplo este año, es cierto, FIFA 17 con el cambio del motor gráfico, pero vamos, o sucede algo de ese estilo, es decir, que se modifica el motor gráfico por completo, o como es el caso de Pro Evolution Soccer 2017, va a ser más o menos lo mismo que antaño. En cuanto a resoluciones y demás, pues PlayStation 4, por lo que sabemos, PlayStation 4 y PC van a moverse a 1080p nativas y 60 cuadros por segundo. Las versiones de 360 y PlayStation 3 funcionarán a 720p y 60 cuadros por segundo. ¿Y qué sucede con Xbox One? Pues que nuevamente funcionará a 60 cuadros por segundo, pero la resolución será 1360 por 1080, es decir, que no será Full HD, es decir, no será 1080p, pero bueno, tampoco, no la pudimos ver en acción, pero tampoco pensamos que vaya a haber una diferencia visual real tan brutal. Y nada, esto es todo. Esperamos que hayáis disfrutado de esta sesión de gameplay. Nos vemos en otra. Chao.